¿Qué onda, guacho? Estamos acá en el tercer capítulo de Vice City. Voy a hacer video porque por ahí un puto directo largo no siempre es buena idea, y aparte que estoy cerca de mi hora de ir a comer y no voy a hacer un puto directo solo para dejarlo hasta acá comiendo, para hacer un directo cortito. Así que el punto, no voy a hacer un directo con la duración de un video porque después posiblemente me tenga que ir a comer. Entonces vamos a el tercer capítulo, algo corto, posiblemente más corto de toda la serie. Y nada, vamos a hacer un par de misiones. Que nos quedamos en que habíamos superado el atraco. Ganamos 50, 50 lucas, 50.000 ganamos. 50 grandes. Para hacer el puto traquito banco. Acá tenemos la llamada, vamos a hacer la misión de asesino. Opa. Ah, puta, este es el del atraco. Claro, este es el pistolero del banco. Que el nombre era... Ah, puta, sí, Phil Cassidy, okay. Este es Phil Cassidy. Aquí tenemos teléfono. Y esto, no sé por qué está el puto logo de la mansión de Tommy, pero no es nada, no es una misión. Es simplemente para colectar plata. O sea, en resumen, creo que hay que comprar muchas propiedades. Les recuerdo que en el capítulo anterior, que fue largo, 5 putas horas, lo siento por ser el capítulo muy largo, quería decir eso. 3 horas me parece perfecto como capítulo, pero 5 no, fueron 2 horas de más. Es que me re seguí jugando, lo siento, me recontra gusto jugar. El punto, cuando se me va el capítulo, acá tenemos mi propiedad de recinto marítimo, que comprarla fue 10 lucas, la más barata de todas, solo valía 10 lucas, o sea, 10.000, 10 grandes. Y hice una misión que me dio 5.000, 5 lucas, 5 grandes, y te genera 2.000 como máximo, que tenías que ir a recoger la plata. Igual que acá eso te genera, creo que 5.000 la mansión de Tommy, o 2.000. Y acá compré Cherry Popper, porque la verdad es una mierda Cherry Popper, no tiene eso, ese género de ingresos. Lo único que tiene Cherry Popper es básicamente de que, nada, tenés que atender y vender al lado, ya está. Tipo, la verdad, una mierda. Creo que esto no es una propiedad obligatoria para la historia. Pero la que sí era obligatoria para la historia fue el Club Malibu, que me dejó recontra pobre comprar el puto Club Malibu. Pero saltamos el banco que está como por esta parte. Me atrevo a decir que es esto, sí, por acá. Por acá está el puto banco que asaltamos y nos dio 50.000. Recuperamos algo. Entonces nada, pero comprar el Malibu me salió 120, o sea que no hay más plata para recuperar. Así que cuando vamos a ir con la misión de asesino, las del teléfono me gustan. Cabo suelto se llama esta misión. Ay no, puta que te parió. Arriba de mi local. Ya empezamos de la puta mierda. Cuando vamos a ir hacia un trato, mi puto negocio. Ah, hijo de puta, si yo no tengo nada de armas. Solo tengo escopeta, granada, cuchillo de carnicería, el revólver que me quedo después del atraco y la puta MP. O sea, en resumen, solo tengo armas del atraco. Tomá, hijo de puta. Bueno, ahora que incendié el auto. Morite, hijo de puta. Ah, ya está, ya está. El revólver, la verdad que me lo tengo que guardar. Ah, qué hijo de puta, acá me dan un M4. Que por ahora creo que estoy perfecto con el revólver. Ahora vamos. Munición. Pum. ¿Ves? El papito. ¿Ves que el puto revólver es mágico? Y me encantó. ¡Pum! Hijo de puta. Un puto revolverazo. Un revolverazo y te corto la fiesta. Ese es mi negocio, hijos de puta. No, no, me re morí, boludo. Me re morí, boludo. ¡No! ¡Qué hijo de puta! Sonaba el teléfono, creo, porque morí. Ok. Me asustó. Porque, en resumen, por mi cumple me regalaron una televisión. Entonces, nada, para mi cuarto, pues se me había roto la mía. Costó trabajo, pero me la regalaron. Se me cansé estos hijos de remil puta. Pum, toma, hijo de puta. Uno. Y. Hijo de puta, dos. Listo, excelente. Amigo, si el revólver de acá llega hasta allá, es un franco. ¡No! ¡Hijo de puta! Es un franco este puto revólver. La pistola. El revólver es la mejor puta arma. No solo de tipo pistola. Sino para mí que de todo el puto juego. Una kill y encima te mata como si fuera un franco. ¿Qué más querés? Que. ¡Pum! Por hijo de puta.
Estar acá arriba, la verdad que es lo mejor. La única puta cosa que me disgusta es que no me puedo mover mientras apunto. Le erré. O sí, no, creo que sí le di. Ok, muy bien. Me están recando tiros estos hijos de remil puta. Pero son una banda, guacho. Ahí se fue uno. Ahí se fue otro. Eso sí me molestó. Ahí se fue otro. Casi le doy. Pero dispará, Tom, hijo de puta. De puta, estamos masacrando mucho. ¿Se acuerda el tema de que el mólico Tommy no le dispara al hijo de puta? Tommy, disparale, pendejo de mierda. Qué viejo hijo de puta, parece que te viene a parar invisible o algo. ¿Eso costaba, Tommy? Están acá todos los hijos de puta, con razón no sentí ni un tiro, boludo. Con razón escuché mucho por más el pedo. Agarramos todo rápido. Ahora todo rápido, boludo. ¿Quién? ¿Ese fue Tommy? Hijo de puta, Tommy. Che, se cuenta que este puto campo de batalla lo arriesgo contra mil pele. Está pelado el campo de este batalla. Hay un puto chico contigo. Oh, me vengo, aguanta el chico contigo. ¿Qué dispara, hijo de puta? ¿Qué dispara? Me voy a llenar de munición para la puta. Que sería MP. Casi digo MP4. Me voy a llenar de munición para la MP, pero a cambio voy a caerme sin revólver, boludo. Es que los tiros que mete el puto revólver, ya está. El revólver es mi arma favorita de todo el juego. Que boludo, es que mira, hace magia, es un puto franco este revólver. Solo mira. Bueno, así que queréis para niño bonito. Bueno, le re. Ah, mira, mira esto donde llega el revólver, es que es un franco. Es un puto franco tirador, boludo. Doble revólver, muchachos, doble revólver, hay que usarlas bien, hay que usarlas muy bien. No hay que malgastar todos los tiros. Ya malgasté uno. Voy para cuando se agache. Estás hijo de puta. Fua, mira, sí, me llené de munición de MP. Veamos todo. Ahora, como peleamos todo este puto sitio. Esto fue muy interesante, ¿eh? Muy bien. Nos soltó armas el hijo de puto que... Está, perfecto. Ah, pero excelente. Hijo de puta, yo sé que soy una emboscada. Ah, qué hijos de puta, mira todos los que había arriba. No, hacer todo de vuelta, qué paja, boludo. Tengo el puto roller, chicos. Mi arma favorita de Vice City. O sea, ahora mi nueva arma favorita. Encima, me arriesgo a decir que la mejor puta arma. No solo de pistola, sino que tipo de todo el puto juego. O sea, un tiro, una kill, boludo. O sea, mira, es un puto franco. Mira esto donde llega. Es un franco, boludo. Es un puto francotirador. Mira dónde llega. ¡No! Es un puto francotirador. ¿Te das cuenta, boludo? Es un franco esta cosa. Es un franco. Es un puto franco. No te morí, pedazo hijo de puta. I hope you die in a fire. Vamos. Avanzamos, tropa. Ah, pero pedazo hijo de puta. La arma que soltaron despoñó en 3 segundos. ¿Qué onda? Hay que hacer así.
Tenéis que explotar eso rápido. Ve, así. Así. ¿Lo maté, en serio? Espera. Pues tiene modo ataque los perros. Lo que llegan las putas armas para llegar allá, todas las armas que tengo parecen francotiradores, boludo. Morite, hijo de mil. Lo malo. No me dejaron la puta munición. Porque todas las putas armas de los que maté despoñaron. Bueno, al mínimo quedó algo. Al menos. ¿Eso es alguien? Si eso es alguien, yo sabía. Era una paleta de colores raras combinadas con el puto edificio. Por eso, como era una paleta de colores diferente al edificio, dije eso es alguien. No hay chance. A correr, a correr. Recargamos. ¿Por qué escuché un puto auto? Escuché un auto. Bueno, con todo el tiroteo que se hace atrás de mi fábrica. El puto Tommy Vercetti, mafioso y narco en todo sentido. El que dice que no lo es, cagó. Cagó su puta casa. Tommy Vercetti te quiere buscar. Sabe tu ubicación, boludo. ¿Cómo le arre, hijo de puta? Lo importante es que lo conocemos, chavales. Erótico se puso el encuentro entre tú y yo. ¿Quién es el mólico que sigue parando? ¿Quién está disparando, boludo? Creo que ya sé. Sí. Hola, especial. ¿Otro hijo de puta por acá? Serán pandilleros. Qué puta cosa, tío, son pandilleros, boludo. Pero se escucha un pim pim, o sea, pim pam, como un MP. Ah, se quedó un pelotudo y un mólico ahí atarado. Ese no me encargo él. Por hijo de puta, andate a la mierda. Listo, le quedamos a... Ahora sí, liquidamos a casi todos, solo faltan los hijos de puta arriba que tienen la emboscada. Para esos, requiere las paz. Hay que pensar como genio. Uno muerto, dos muertos. A este no llego. Faltan los otros. No sé dónde están. Hijo de puta, la planearon muy bien, ¿eh? Hasta a mí me trolearon. Toqué llegar la puta mercancía. Helipuerto del aeropuerto. Parecen todas lenguas. ¿No vamos? Hijo de puta, ¿cómo me pegó el helicóptero? Uy, casi me pego, ¿viste? A ver qué control viene el helicóptero. Acá sí hay peligro usarlo. Acá el puto helicóptero se manda al piso, boludo. Si mira, se quiere usar el piso, boludo. Helicóptero este, colores argentinos, me gusta, color de mi patria. No sé por qué hay tanto puto auto ahí, boludo. Viste que en un aeropuerto siempre hay como un banda de autos que son taxis, autos normales, vos decís qué onda, boludo. La verdad que no es fácil, eh.
Teníamos una misión, listo. Gané un puto trofeo. Déjeme que vea el nombre del trofeo. Bueno, buena noticia, gente. El puto trofeo que me gané se llama Sicario. Y ese trofeo, para ganártelo, consta que tienes que hacer todas las putas misiones de asesino al teléfono. O sea que, bueno, gente, esa fue la última misión de asesino al teléfono. Un helicóptero de policía. Así que, bueno. Mira. Número uno, qué bien que terminamos esto. Número dos, esta es la puta altura máxima. O sea, mira. Hay edificios que son más grandes que la puta altura donde llega, digamos, Tommy Resetti con helicóptero. Mira. Por ejemplo, si yo quiero inspeccionar este helicóptero, este edificio, o los edificios que pongo, no puedo, porque mira, esta es la puta altura máxima, o sea, ni siquiera llego, ni siquiera estoy cerca del dirigible, boludo. Creo que lo restringieron porque tipo, para que no se revise esa luz, o porque tipo, ¿para qué quieres ir tan alto si el juego es como que no tiene un terreno tan alto? Como que, ¿para qué quieres irte a la punta de ese edificio si total toda la acción está acá abajo? Calculo que sea por algo de eso. Se que en resumen ya terminó la misión de Sicario, gente. Igual que puto graficazo que tiene el juego. Pero estaría lindo con estos gráficos que tiene irse arriba del todo y ver todo. Me dan gente que acá hace una hélice. Acá no. Bueno, vamos. Phil's Place. Acá dice, este es el lugar de Phil. Viene un basurero, literalmente. Lo bueno es que déjeme chequear auto guardado. Juego, sí, cabos sueltos. Yo dejé sin guardar por las dudas que me borraran el tercer directo por copyright. Y si yo dije, si me borran el tercer directo por copyright, cargo desde donde arrancó el directo número 2. Entonces, pa, sigo la puta serie. Bueno, tercer capítulo en video no me parece tan mal, ¿eh? Al contrario, podría ser, entre comillas, revolucionario. Hacer la serie en video y no en directo, porque si no, queda una puta cosa larga. Además, me recomendó mi mamá hacer la serie en video. Yo dije, el tema más que que una serie que va a ser como 30 videos. Por ahí que una serie como 30 puede ser que en... Hace ruido. Yo le dije a mi vieja, una serie más de un GTA puede ser como 30 putos videos, que de una hora. Que puede quedar largo y como son 30 videos nadie va a ver. En cambio un directo pueden verlo, porque voy a estar en vivo, puedo hablar con la gente, que esto y lo otro. Yo le dije eso a mi vieja. Nah, y entendió mi punto de vista, por eso le parece mejor que yo haga videos. O sea, no, esto no lo digo en contra de ella, pero por más que no lo mire, es como que a ella le parece, ¿viste? Y le dije, y bueno, ahora si me te tomo la palabra. Y acá estamos haciendo video. Vamos a hacer la misión de Phil. Y acá llevo el puto interior de la casa, ahora voy a colarme sin entrar a la misión. Ya tiene armas. Hijo de puta, armas por doquier. Cocina. Esa sería su sala de estar y a la vez su dormitorio, ¿se podría decir? No, este es su dormitorio. Apa, lo que tiene Phil, ¿eh? Hijo de puta, como pueden ver, recontra fan de los milicos. Su dormitorio y acá está su sala de estar. Y su cocina. No tiene baño. Pues de vuelta salimos sin entrar. Esto creo que puedo explotar. Sí, pero no le pego más porque si explota. Mi puto, ¿dónde caga? Tiene un baño, Phil. No importa, vamos a entrar en su vida personal. Vamos a arrancar la misión. Traficante de armas, la primera misión de Phil. Bill, run! Run! ¿Qué? Wait! Never get a naked knife too close to one of Phil Cassidy's moonshine steals. Shit, Phil. You drink that stuff? Hell, you don't have to drink. Just a good whiff will set you off. Listen, Phil. You said you could fix me up with some firepower. Sure thing. There's some Mexican gun runner. Been doing me for business of late. He does his weekly run about now. Hey. Ram his hardware off the back of his trucks before he goes to ground. And you'd be doing me a favor while you're at it. Then finish him up. Ok, entendido. Helicóptero, puta que te parió. Bueno, es que sí. A ver, está bien. ¿Cómo voy a derribar armas de camiones con un puto helicóptero? El punto. Phil es un puto loco de mierda. Puedo respetar eso, es un crack. Mira qué asco la puta cámara cercana. Ni es el vehículo.
Cámara lejana, me gusta que se vea todo el vehículo, no una partecita. Ahí está, de puta madre. Me gusta que se vea todo el vehículo. Primero vamos por el que esté más cerca. Este está más lejos, pero no importa, vamos a buscar este. O sea, locos hijos de puta, vengo por sus armas. Prrra. Tengo que... Está, soltó. Esto, de puta madre. Ah, tengo que hasta agarrarlas y todo. No, joder, la tengo que agarrar, yo sí que hijos de puta, quiero mi MP. O no importa, la agarramos. Me gusta que entre comillas esto es realista porque agarré una puta arma, no es que tipo agarré una caja. En cambio, hasta me dejan tenerlas, ¿Pidieron refuerzo? Cae. Rueda, dos ruedas pinchadas, chavales, mayday, mayday, tengo dos ruedas pinchadas. La puta camita no va a dar para más. La camita no va para más, repito, refuerzo, mayday, mayday. Camita argentina, guacho. ¡Hijo de puta! ¡Uy! ¡Efecto, efecto! Decime que los puedo explotar. Y claro que los voy a explotar. Claro que los voy a puta explotar. Por hijos de puta. ¡Qué genio que soy! Gracias. ¡Wow! Justito. ¿Estos son los refuerzos? ¿Qué? Hijos de puta, ya morí, Chau. Estos hijos de putas. Dios mío. Justito, una moto puta. Bueno, estoy a 3 de vida. Pues si no ya morí. No, miré a mi puta vida. 1 de vida por ese choque. Perdí 2 de puta vida por ese choque. No, es otro camión lo que estamos buscando, boludo. Mira, mira, mira. Anda la puta que te parió. Hola, haitiano. No, jodeme.